¿Quién es Carlos Calderón, el compositor que hizo realmente famoso a Luis Miguel? En Luis Miguel, la serie, hemos descubierto varios momentos clave en la carrera del artista, sobre todo las relaciones que marcaron su desarrollo como uno de los cantantes más importantes de México e Iberoamérica. Al menos en dos de los cuatro capítulos que hemos visto hasta ahora se menciona a Calderón, el compositor que colabora con Luis Miguel en la grabación de uno de sus discos en ese momento. En el tercer capítulo solo sabemos de él porque Luis Miguel menciona que no es que no le gusten las canciones compuestas por este, pero que le gustaría incluir algo más pop. Ya en el cuarto capítulo, aparece Juan Carlos Calderón, un pianista español que había trabajado con Joan Manuel Serrat, Mocedades y José José. Calderón fue productor de tres discos consecutivos en un momento de gran éxito para Luis Miguel, cuando pasó de ser un niño adorable a un joven talentoso que atraía a amplias audiencias femeninas. El productor trabajó con El Sol desde 1984 con el disco Palabra de Honor, pero fueron Soy como quiero ser, 1987, Busca una mujer, 1988, y 20 años, 1990, los discos que hicieron de Luis Miguel el ídolo y superestrella que marcó a toda una generación. En esos discos se incluyeron temas clásicos como La Incondicional, Fría como el Viento, Entrégate, Tengo todo excepto a ti y Culpable o no. La historia de cómo surgió esta última canción se retrata en el cuarto capítulo de la serie, donde, aparentemente, Calderón se inspiró en la relación de Luis Miguel con Mariana Yazbek. Te dejamos la interpretación de Diego Boneta en la serie y la original de Luis Miguel en 1989. Calderón colaboró con Luis Miguel más adelante en los discos Segundo Romance de 1994, Amarte es un placer de 1999 y Navidades de 2006. El compositor falleció a los 74 años en 2012, debido a una insuficiencia cardíaca.